Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá el profe Maxi desde casa para compartirles este video. Vamos a acompañar una canción que se llama Que se vengan los chicos con algunos instrumentos que tengamos en casa. Por ejemplo, tengo un rallador de la cocina, tengo una tablita, una taza chiquitita y la tapa de un termo. Vamos a acompañarnos con lo que tengamos a mano, puede ser un vaso de plástico, lo que ustedes quieran. Tengo una cuchara también como instrumento para acompañar. Así que bueno, la propuesta es con lo que tengan en casa. Ahí se escuchan unos perros porque tengo la ventana al lado. Así que los invito a acompañar esta canción. Que se vengan los chicos. Los chicos de todas partes. Que estén todos los chicos del mundo entero. Voy con la tabla. Bien, vieron que ahí les propongo varios ritmos, ustedes hagan el que les salga. Este sería para acompañar, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, un acompañamiento básico. Ta, 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 ta. Este sería un poco más rápido, dividiendo la mitad de ese, y lo que hice con el rallador es más o menos lo mismo. Para arriba y para abajo, como si fuera un ritmo de cumbia. Ustedes exploren los sonidos, exploren también esos ritmos dentro de eso y seguimos con este chiquitito. Rayos de sol, la 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 Me quedó la tapita, así que voy a hacer un poquito para atrás, así probamos con la tapita. Acá le puedo sacar sonido de este lado. O de acá. Otro ritmo. Bien, vayan explorando con los objetos que tengan y con los diferentes ritmos que les propongo. Espero que se diviertan haciéndolo, que les guste la canción. Esta es una versión que había cantado yo el año pasado, así que si la quieren buscar, está en YouTube. Si no, les voy a dejar el enlace para que la escuchen y se aprendan la letra. Sobre todo el estribillo. Tra la 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 la, tra la la lero, que estén todos los chicos del mundo entero. Así cuando vamos al jardín, la cantamos todos juntos. Les mando un beso grande, que tengan una linda semana. La semana que viene hacemos una clase todos juntos por Jitsi, así que por la plataforma del jardín, así que nos vamos a ver ahí y esperemos que nos podamos volver a ver pronto en el jardín. Les mando un beso grande.